Bien, luego pues dimos una conferencia en la Universidad Técnica de Machala. Con qué cariño nos recibieron esos jóvenes. Saben la transformación de la educación superior y se ve. La Universidad Técnica de Machala es un desastre, perdónenme. Ellos lo saben, los directivos lo saben. Tal vez los jóvenes actuales no, porque no estudiaron en esa época. Pero desde las cosas más sencillas se nota el cambio. Lo bien cuidada que estaba la universidad. Ese auditorio, impecable, lindísimo. Hubieran visto los auditorios antes, las sillas rotas, grafitis en las paredes, sin iluminar, luces incompletas. Ahora impecable. Y miren la alegría de los jóvenes. Esa es la mejor respuesta a esos candidatos que nos quieren llevar a la mediocridad del pasado. Y que quieren asustar a los jóvenes que no han entrado al sistema. Pregúntenle a los jóvenes que han entrado al sistema lo bien que les va a acompañar, lo justo, transparente, que es el nuevo sistema universitario, el examen de ingreso, etcétera. Ahora, en base a la meritocracia, en base a la palanca, a los sorteos, a la suerte, a la corrupción, etcétera. Y repleto el auditorio, incluso se tuvieron que poner pantallas gigantes afuera. Hablamos sobre la política económica y social durante la década ganada en el Ecuador. Y ustedes saben que yo vengo a la academia, entonces siempre regresar a la academia, estar con jóvenes, con profesores, pues me renueva el alma. Les digo siempre esto porque es verdad, ¿no? Me renueva el alma, me llena de energía. Discutir en un ambiente de verdad, un ambiente objetivo, un ambiente de academia, no la politiquería donde creen que parte de la astucia política es mentir, como el fraude este, el show del fraude, ¿no? Ellos creen que son astutos así. Y qué daño que hacen a la democracia, a las instituciones, a la gente. Imagínense si había más violencia que hubo, ¿no? Si había enfrentamientos, si había muertos, etcétera. O sea, qué falta de responsabilidad. Entonces, regresar a la academia, que es en muchas cosas lo contrario que la vida política, al menos el nivel político que lamentablemente todavía tenemos en Ecuador, le renueve el alma a uno. Así que veamos un reportaje sobre esa conferencia magistral. Magistral significa que se lee la conferencia, se habla una hora y media, ¿no? Me hubiera gustado tener una clase más interactiva, pero el auditorio era demasiado grande. Entonces veamos extractos de la conferencia que se dio en la Universidad Técnica de Machala. Y felicitaciones, ¿eh? Estaba en categoría D y gracias al esfuerzo de sus directivos, estudiantes, docentes, administrativos, saltó dos categorías de golpe y hoy está en la categoría B. Muy bien por la Universidad Técnica de Machala, muy bien por la provincia de El Oro. Veamos el siguiente video. Con mucha expectativa y emoción, cientos de estudiantes llegaron al auditorio de la Universidad Técnica de Machala para escuchar la conferencia magistral del presidente Rafael Correa, denominada La Política Económica y Social durante la década ganada en Ecuador. El jefe de Estado reunió alumnos y docentes en una masiva charla en la que el auditorio del establecimiento, con capacidad para cerca de 600 personas, resultó pequeño. Incluso cientos de personas más participaron del evento en espacios adecuados en los exteriores. A su llegada, en medio de las muestras de cariño de los jóvenes, el presidente fue recibido por el rector de la universidad, César Quesada Abad, quien se mostró agradecido de tener por primera vez la visita de un mandatario y destacó los cambios en educación superior. César Quesada Abad, rector de la Universidad Técnica de Machala. El trabajo en sinergia de docentes, servidores y estudiantes, siguiendo las normativas de la Ley de Educación Superior y los lineamientos conceptuales del CES, la CNESI y el CIACES, para alcanzar la excelencia académica. Por esa dedicación y con el asesoramiento de las autoridades de educación superior, alcanzamos la acreditación y el gran salto de la categoría D a la categoría B de nuestra Universidad Técnica de Machala. Estamos plenamente convencidos, señor presidente, que la universidad ecuatoriana cambió para bien. Por ello, señor presidente, esta década sí es ganada. Esta década transformó la educación superior. Vemos alumnos con ganas de estudiar en las aulas universitarias. Con total atención e interés, los jóvenes estudiantes escucharon la ponencia del primer mandatario.
Entre ellos estaba María Eugenia Torres, alumna de Economía, quien reconoció la importancia de que el presidente de la República haya dado una charla académica en su universidad. Nuestro presidente nos pudo hablar, fue sacarnos muchas incógnitas a nosotros como estudiantes y también darnos un poco más de motivación y que también vea y se dé cuenta que nuestra UTMACH ha cambiado. Nos puso como un chip en el cerebro a todos los jóvenes, en mi caso, como mamá soltera de dos niños, que lo único que puedo hacer para poder ayudar a mis hijos a poder salir adelante es estudiar. Docentes como Micaela Lupercio también resaltaron la intervención del mandatario, en la que se analizó la economía del país. Abordó puntos especialmente en economía, que es lo que el señor presidente maneja muy bien. Habló sobre la política que él ha llevado a cabo, la cual ha sido una política bastante de corte social, la cual ha beneficiado en parte a la clase social que en años anteriores ha sido bastante descuidada. Tras su explicación, el dignatario respondió varias inquietudes de los presentes y se mostró feliz de compartir un momento académico con el estudiantado machaleño. Ya estoy estresado porque vamos recién por el día martes de la primera semana y ya son las 2:30. Bueno, rapidito. Veamos extracto de la intervención de la ponencia académica que hizo la Universidad Técnica de Machala, porque de acuerdo al banquero Lazo, Correa es un gran profesor de economía. Nos ha enseñado lo que no se debe hacer en economía. Pobre señor, no cree que contar billetes es saber economía. Que aprende un poquito de economía. Veamos el extracto de la charla magistral. Adelante. Presidente Rafael Correa. Charla magistral con estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Les insisto, ustedes son jóvenes, se olvidan del pasado, pero el país, no vivieron ese pasado. El país que encontramos en el 2007, cuando llegamos al gobierno, al inicio del 2007, tenía una irrestricta subordinación a las recetas impuestas por los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, y por sus condicionalidades. Hoy podemos decir con orgullo que finalmente tenemos un manejo soberano en función del país, de nuestra política económica. Y antes, esa institucionalidad económica, y se lo voy a demostrar, estaba diseñada para servir a los intereses privados de ciertos grupos económicos. Queridos jóvenes, con la mejora en eficiencia en recaudación, más la renegociación de la deuda externa, recompra de deuda externa a valor de mercado, más la renegociación de los contratos petroleros, se liberaron miles de millones de dólares para la inversión pública, que antes quedaban en el bolsillo de las petroleras extranjeras, en el bolsillo de los tenedores extranjeros, algunos nacionales, y en el bolsillo de los evasores. Los recuperó el Estado y los orientamos al servicio público, básicamente a la inversión pública. O sea, esto se transforma en cosas reales, en vialidad, en infraestructura logística, en telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana, en competitividad sistémica, en desarrollo social en general. El destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Los datos evidencian incuestionablemente que antes en el Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales y que ahora manda el pueblo ecuatoriano. Del 2009 medimos la pobreza multidimensional, el criterio más completo de pobreza. Y de este año hasta el 2015, antes no había estadística esta pobreza, hemos logrado bajarla 16.5 puntos, lo que significa que cerca de 2 millones de ecuatorianos superaron dicha condición. Para un país como Ecuador, la mejor muestra de la calidad de la política económica es la disminución de la pobreza y especialmente de la pobreza extrema. Hoy podemos decir con mucho orgullo que alcanzamos resultados exitosos, haciendo precisamente lo contrario de lo que recomienda la ortodoxia neoliberal. Queridos jóvenes, muchas veces en economía, en la política, como en la vida, lo más importante es lo que no pasó. Sin embargo, se ha superado una fuerte recesión con el mínimo costo posible y en tiempo récord. El 24 de mayo entregaremos una economía en crecimiento y estabilizada. La realidad es que con la tercera parte de lo que nos ha pasado, hace pocos años el país hubiera colapsado
realmente Ecuador ha mostrado capacidades que antes ni siquiera imaginábamos. ¿Cuáles son las claves para haber enfrentado exitosamente la tormenta perfecta? Especialmente si la comparamos con el manejo de la crisis de 1999, básicamente tres. Y nuevamente, político. En aquel entonces, 99, el poder político lo tenía el poder financiero. Ahora tengan seguridad que lo tiene el pueblo ecuatoriano. El desarrollo es básicamente un proceso político. Como punto de partida, es fundamental cuestionarse quién debería mandar en una sociedad. ¿Las élites o las grandes mayorías? ¿El capital o los seres humanos? ¿El mercado o la sociedad? Segundo, clave, y tiene que ver con lo primero, fueron las reformas institucionales, fruto esencialmente de la Constitución de 2008, que acabó con el neoliberalismo y fortaleció al Estado. Y tercera clave, y lo digo con mucho orgullo y con mucha gratitud, un equipo extremadamente coherente y brillante de jóvenes economistas que se encontraban dirigiendo el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Política Económica, los fondos de liquidez e incluso las instituciones de control. Sin duda esta es la década ganada para el Ecuador. Y aunque falta mucho por hacer, nunca se ha hecho tanto como ahora. Las duras pruebas de los últimos meses nos servirán para forjarnos como un mejor país, como una mejor sociedad. Ecuador ya cambió y el pasado no volverá. Muchísimas gracias. Fue muy linda la actividad, la conferencia magistral, después hubo preguntas, respuestas, el ambiente que se veía, había una energía positiva increíble, y le insisto, en cada detalle se ve el cambio en la universidad, ese auditorio bellísimo, impecable, eso antes era imposible encontrar en una universidad pública ecuatoriana.